quieres ver. Mundo GT. Muy buenas noches, Mundo GTeros, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Mundo GT y a la SF1. Y conmigo, muy bien acompañado, con Alberto, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Pues hoy es turno de la SF1 de PC, los pilotos de PlayStation 3 los tendremos el viernes por la noche, también aquí con el Gran Premio de España. Por fin venimos a Europa y bueno, terreno conocido, Montmeló. Así es, llegamos a casa y con muchas ganas de que empiece este Gran Premio y vamos a ver, los pilotos que tienen... por lo que he comentado, va a estar una carrera más que igualada, la que sí, más de todo el campeonato. La tiene muy preparada, Montmeló, como no es un circuito conocido por todos los amantes de la Fórmula 1. Un Gran Premio muy especial. Y bueno, si te parece, vamos a ir viendo cómo va esta clasificación después de cuatro grandes premios. Está ese F1 de DPC. Ya lo estamos viendo, Alfonso. Ahí tenemos a Carlos López de Sode con 70 puntazos y muy seguido de David Romero de Indoor Karting Barcelona, Positive Sim Racing, que tengo entendido que se tiene preparada mucho esta carrera e igual nos sorprende a todos, ¿no? Sí, yo creo que hay que tener mucho ojo con David Romero y porque va muy rápido y tiene una estrategia muy diferente por lo que me ha comentado. Veremos lo que pasa. Bueno, pues sí, desde aquí ya tenemos a la gente muy atenta hoy miércoles por la noche en directo, dando saludos aquí a la gente en el chat, Arthur, Astur Petete, Mordisquitos, Javi el Maki y bueno, mucha más gente que se irá uniendo a la retransmisión de hoy. Muy buenas noches a todos. Y bueno, si te parece, que yo estoy ya con muchas ganas ya de empezar este Gran Premio. Esto, ya estamos escuchando de fondo el ruido de los motores, cómo están calentando en el pit lane. El año pasado tuvimos el placer de estar ahí en Mundo GT presente, detrás de la grada principal, incluso en simuladores. Este año no va a poder ser, nos quedamos aquí solamente con lo virtual. Así es. Pero bueno, para ir conociendo este circuito, para repasar un poco cómo es, ¿qué te parece? Damos paso a nuestra colaboradora Miri, que nos dé una vuelta por el circuito con los secretos. Muy bien. Ahí vamos. Bienvenidos a la quinta prueba del Campeonato del Mundo de la SF1 de PC. Esta vez viajamos a Europa, hasta España, a Montmeló. Este circuito fue inaugurado en 1991 y está compuesto por un trazado de 4.627 metros y 16 curvas en total. Subidos ya en el monoplaza, afrontamos la larga recta principal, superior a un kilómetro, alcanzando velocidades máximas de 315 km por hora. Llegamos a la primera curva, una curva de derecha a izquierda a tercera velocidad, enlazando con la parabólica que dará paso a una pequeña recta para acabar con el primer sector y llegar así a la curva número 4, la curva Repsol, donde tenemos que aprovechar el máximo de la trazada para no perder velocidad. A la salida de la quinta curva encontramos una fuerte bajada, a la que llegaremos con el pedal a fondo para una fuerte frenada de izquierda a derecha en pendiente ascendente y llegar así a la curva número 9, la curva Kamsa. A la salida de esta, la primera zona de DRS de la curva de atrás para una fortísima frenada en la curva de la Caixa. Llegamos al estadio. Una serie de enlazadas de izquierda a derecha. Y ahora, antes de llegar a la chicane que se introdujo en 2007 y que precederá a la última curva. Es importante traccionar muy bien a la salida de esta para afrontar ya la última curva y la llegada al final del circuito. Pues ahí lo teníais, el circuito conocido por todos, con sus curvas nuevas. Desde hace algunos años hay ese cambio en la chicane. Y las famosas curvas de Repsol, y bueno, sobre todo a mí la de Seat, esa curva a mí siempre se me quedó ahí trabada. Siempre perdía todo el tiempo ahí. Pero bueno, los pilotos de hoy son de otra pasta, son de otra tela. Y seguro que vemos auténticos tiempazos. Vamos a ver lo que sucede ya en el paddock, si te parece, Alberto. Sí. Vamos con esos primeros 15 minutos de clasificación. Vamos a primero, si te parece, al vídeo un poco presentación de la entrada de la clasificación. Y para adentro. Vamos a ver lo que se cuece. Sí, dale, dale, gas. Mundo GT.
Ya estamos aquí en clasificación y atención, hay sorpresa en Montmeló porque está cayendo un chaparrón. Ahí estamos viendo a Javi Castilla, como le gusta que digan su apellido, Castilla, bien alto. Bueno, esta clasificación que acaba de empezar, ya sabéis, 15 minutos, bueno, ahora mismo 13:30. Comparte una SF1 con quien quieras, ya estáis viendo ahí la publicidad del circuito para esta noche. Todo lleno de Coca-Colas, everywhere. Y bueno, como decíamos, salta la sorpresa aquí en clasificación con una lluvia intensa, pero no os preocupéis porque luego veremos una carrera bien soleada. Hemos echado un vistazo ahí a la meteorología, así que esto va a dar mucho juego. Alberto, primero en clasificación, pues, con los neumáticos de mojado y luego a sacar bien los parasoles. Pues sí, veremos las estrategias de cada escudería y vamos a ver cómo afrontan la clasificación, con qué reglajes va cada uno, y espero que se hayan fijado y no hayan estado despistados, y sus ingenieros respectivos les hayan informado que la carrera va a ser en seco, ¿no? Vamos a ver cómo sucede la clasificación y esperamos que, cuidado, que claro, en lluvia los más rápidos puede haber sorpresas y pueden estar atrás de parrilla, ¿no? Vamos a ver. Esto, todo lo que sean variables, todo cambia, todo lo hace más emocionante. Y bueno, por supuesto que en esta ocasión los tiempos de carrera seguro que son superiores a los de quali, a los de clasificación. Sin ninguna duda. Aquí estamos montados pasando la grada principal con Víctor Panqueri. Víctor Panqueri, el compañero de Javi Castilla de ese equipo Disco Azul Avermedia. Que empieza su vuelta. Y empieza así, la primera de las vueltas. Como ya veíamos a... Mucha precaución veo en los pilotos, ¿eh? Sí, hombre, no es para menos. Está un poco ya... tanteando un poco el asfalto, ¿no? Sí, no sé si habrán entrenado en estas condiciones climatológicas. Y aquí tenemos, bueno, de parte de Jean Astur, hay un cambio en el equipo. Teníamos el abandono de Jordi Folgado. Así es. Mandemos un saludo desde aquí. Y cubre su plaza Joan Lafont, de Tarragona, con 34 años de edad. Así es, me he informado un poco sobre este piloto y he hablado personalmente con él, y aparte de estar muy ilusionado por entrar en el campeonato, que ya me había comentado antes de empezar de cerrar la parrilla, antes de comenzar la temporada, sí. Me había comentado que tenía muchas ganas y bueno, pues aquí está, tiene su oportunidad ahora mismo, pues, fichaje estrella por Jean Astur, y cuidado porque es un piloto bastante rápido, va a estar en la lucha, y yo creo que los Jim van a mejorar un poquitín más. Pues no lo está haciendo nada mal el compañero Álvaro Martínez, nota. Aquí el paisano asturiano. No, tercera posición en la clasificación general. Aquí lo tenemos. Detrás de David Romero, y muy regular hasta ahora. Y vamos a ver lo que sucede, ¿no? Lo que nos depara en esta carrera. Y que recuerden, la clasificación más que apretada. Y bueno, vamos a ver lo que sucede. Si va a haber cambios o no. Me froto las manos. Bueno, aquí tenemos a Álvaro Martínez, que ha hecho un tiempo de 1:27.4. ¿Y qué te parece, Alberto, si vamos con la... Ya que estamos aquí presentando los pilotos, vamos a presentarlos como es debido. Muy bien. Antes de ver cómo van quedando esta clasificación de este cuarto gran premio de la SF1. Bueno, pues tenemos, como comentábamos ahí, a Álvaro Martínez, de Asturias, 31 años de edad, por parte de Jean Astur F1. Y el compañero, aquí está, el nuevo que antes hablábamos, de Joan Lafont, desde Tarragona. Así es, con 34 añitos, ahí lo estamos viendo en las pantallas del circuito de Montmeló. Tenemos a Rubén Lobo, también otro asturiano, para SO de competición, sin órdenes de equipo. El primero que consiguió la victoria en Melbourne, en este campeonato de la SF1 de PC. Y su compañero Carlos López, desde Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, 26 años. Líder del Mundial hasta ahora, y el más regular. Y este es el que le persigue, David Romero, de Indoor Karting en Barcelona, Positive Sim Racing, con 29 años de edad y desde Alemania pilotando. El hispano-alemán, que cuidado, que me ha hablado de estrategias, pero no sé si la lluvia yo creo que le va a afectar un poco, ¿no? Su compañero Sergio Muñoz, de Barcelona, 32 años. Y vamos a ver, estamos muy atentos a esas estrategias que van a ser claves aquí en Montmeló. Turno para F1 Italian Team, Marco Lucconi, desde Fiorentina, 22 años. Ahí estamos viendo al italiano. Y su compañero. Otro Marco Ganu, desde Cagliari, 27 años.
mucha salsa italiana aquí en la SF1. Seguimos. Bueno, estamos viendo ahí de fondo también a Joan Lafont. Y seguimos con, bueno, se han enganchado, que no han podido asistir aquí a Montmeló, tanto Gorka García como José Fernández. SG Racing se han enganchado, que no contarán para la parrilla de hoy. Exactamente. Los puntos que se les escapan ahí, ¿eh? Exactamente. Una lástima. Un fallo de estos dos pilotos, la escudería se ha enganchado. No sé si problemas técnicos o no tenemos datos confirmados. Bueno, turno para Javier Castilla de Córdoba, 19 años, tiene muchos fans aquí en el chat. Disco Azul Avermedia representando. Como cada noche. Y su compañero Víctor Panqueri, Vittorio Panqueri, con 57 años de edad, afincado en Madrid. Y ya por último, a Miguel Vallecillo de Cádiz, con 42 años. Y Antonio Martínez de Almería, 36. Representando a Forocoches, este par de andaluces. Pilotos muy limpios en pista. Y vamos a ver si hoy les vemos en posiciones más adelantadas que en otros grandes premios. Ya estamos. Estamos aquí de nuevo con la clasificación. Bueno, muchos pilotos entrando a boxes. ¿Será tema de reglaje en lluvia? ¿No sí, se encuentra a gusto? Si te parece, Fonso, vamos a mirar un momento a ver cómo están los tiempos. Si hay alguno que haya marcado el tiempo. Así es. Pues ahí estamos. Uf. Atención. Castilla. Atención. 1:26.2. Podría haber sorpresas y el primero es Javi Castilla. Metiendo solamente medio segundo al señor Rubén Lobo. Y siguen David Romero, Sergio Muñoz, F1 Italian Team, Álvaro Martínez. Bueno. ¿Y será que está lloviendo más en pista? Puede ser que. Pero fíjate, perdón, Afonso, que te moleste, pero no. Fíjate la igualdad que hay del primero al sexto. Están en un segundo y a pocos décimas ya están en el noveno, hasta el noveno. Increíble la igualdad máxima. Y Javi Castilla, sorprendente. Vamos, deben estar los del chat. No sé, ahora miraremos, esperaremos un poco. Sí. Y miraremos, haremos un poco repaso a los comentarios que nos están ofreciendo en directo. Bueno, mira. Madre mía. Pues vamos a ver qué más pilotos siguen por aquí rodando. David Romero. Está calentando velocidad punta en esta larga recta, más de un kilómetro. Afrontando las primeras curvas de derecha a izquierda, como bien reconocíamos en la vuelta de reconocimiento, arriesgando al máximo con estos neumáticos extremos. No sé si alguien se atreverá a sacar los intermedios, Alfonso, pero vamos, las condiciones son totalmente extremo, ¿eh? Estaba mirándolo al cielo y lo veía eso muy negro, así que no lo creo. Y bueno, porque nos ha chivado ahí la información ahí en el monitor de que iba a salir el sol en carrera, si no lo hubiéramos creído. Pero bueno, esto es lo que tiene la virtualidad, ¿eh? Que pasamos de un día de clasificación al día de carrera en un santiamén. Abarrotado, sí. El circuito de Montmeló, sí. Abarrotado de gente. Hombre, ahí volando incluso. Gran premio de casa. Y no es para menos, Alberto, ya que mañana sí, jueves, en la vida real empiezan ahí los entrenamientos libres. Sí, y nos espera un gran fin de semana de Fórmula 1, esta vez con sabor español. Ya mañana los tenemos todos por el paddock en la vida real, el viernes comentarán los entrenamientos libres. Recordar que ya no está Nitro, se retransmitirán los entrenos libres por Neox, para que algunos que estéis un poco desinformados. Bueno, lo cierre de las TDT, la verdad que hay que estar escondido fuera de España para no haberse enterado del cierre de las cadenas. Bueno, siempre es bueno recordarlo en estas retransmisiones que hacemos previos a este gran premio real de la Fórmula 1. Por supuesto que sí. Vamos a ver el repaso, a ver, marcando ya marcó su tiempo. Uy, pues se la acerca. Ahí están, bajando tiempos ya. 25-8, Marco Lucconi. Los italianos, esperemos que esta vez no, por favor, que no se desconecten, que queremos disfrutar de su pilotaje en pista. A una décima, uno de otro. Increíble. El único que ha bajado a 25 es Marco Lucconi. Y los demás es 26. 26, sí, bajo, cinco, David Romero. 5 pilotos en 26, 3 en 27. Y problemas para Panqueri y para Álvaro Martínez. Parece que los relajes no se están. Y, no, y la lluvia parece que no les favorece mucho. No se están encontrando. Pero vamos a ver, de momento es largo. 3 minutos de momento para que acabe la clasificación. ¿Y qué le habrá pasado algo a Vallecillo, que está ahí en el número 12 sin tiempo a marcar? Pues no habrá salido, no sé, o problemas en el coche, vamos a ver. Igual él tiene fobia al agua, no sé, vamos a ver. Vamos a ver, nunca se sabe. Lucconi de momento boxes,
ha cumplido, se ha colocado mucho, primero, mucho de momento tranquilo. Trabajo hecho y para boxes. Ahí hemos allá a Lafont metido. A tomarse un refresco, a boxes. Sí, sin duda. Bueno, y Marco Ganu, que parece que quiere ir a por la pole, porque está en otro intento. Hombre, pique ahí entre compañeros. Está la curva de Repsol. Afrontando esta bajada, ahora mismo, pedal a fondo. Vemos ahí patrocinio Coca-Cola con la SF1. Y ya queda nada más que menos de 3 minutos para empezar la carrera, que se presenta muy, muy, muy interesante. Bueno, estamos viendo a todos, prácticamente casi todos, excepto 4 pilotos, el resto ya están parados en boxes. Conformes ya con la posición, al parecer, porque... Bueno, Javi Castilla no va en vuelta rápida, parece ser por su ritmo. Sí, está en vuelta, pero creo que anula, ¿eh? Creo que sí, aborta. No. Aborta la vuelta porque los tiempos no son buenos, lo estamos viendo, y yo creo que se va a ir a boxes. Con ese paseo que lleva, ¿no? Pues no, lo va a intentar otra vez. Va a intentar otra vez, va a coger, se ha guardado el Kers, lo mete a fondo, lanza la vuelta lanzada y va a haber el último intento que parece que se cree con posibilidades de mejorar algún puesto más, ¿no? En la clasificación y salir, quién sabe, en puesto de podio. Pues si no comete ningún error, tiene posibilidades. Estuvo ahí en primera posición hace escasos minutos, así que vamos a ver si Javi Castilla lo logra de nuevo. La verdad que gran sorpresa, ¿no? La sorpresa de momento hasta ahora de este Gran Premio de Cataluña, aquí en España, y vamos a ver lo que nos depara, si aguanta este ritmo que tiene en la clasificación, que está demostrando que va muy fuerte aquí en Montmeló. Bueno, todo puede pasar, porque esto es la SF1, y aquí noches adrenalinosas con estos pilotazos que se lo ocurran tanto. Y mira, sí, hay movimientos en boxes, ¿eh? Lo estamos viendo, salen dos pilotos más. Todos los pilotos. El último en minuto pista, y medio, ¿eh? El último cartucho. Sí, van a por el último intento. Aunque los dos pilotos que han salido ahora no sé si llegarán, ¿eh? 1.26, tienen que pasar por es línea que... de meta. Está bastante. Se sale ahí Rubén Lobo. Es que lo que te voy a decir ahora, la pista me parece que está más mojada, más si cabe. Bueno. Sí, cambia de cámara a ver si vemos algo. Tenemos a Sergio Muñoz. Ya, y vemos mucho tráfico ahí atrás, ¿eh? Veíamos mucho positive. Tráfico. Nos estamos viendo en el mapa de GPS. Vamos a ver, séptima posición para Álvaro Martínez. Lejos de sus tiempos reales de Álvaro. Pero vamos a ver, porque la carrera va a ser muy diferente, señores. Abróchense los cinturones, porque esto va a empezar dentro de nada. Y bueno, ojito, Carlos López, el líder de la SF1, que está rodando en octava posición para Carlos López. Atención, porque puede ser el momento. Ya lo bueno, saben, la regularidad se puede acabar algún día que otro, la mala suerte puede llegar. Y bueno, creo que no se lo quita ni ahora mismo se lo puede quitar a David Romero, el que lleva que detrás, está muy Romero, pegado. Ahí lo estamos viendo el casco, que se enseña y todo, parece, madre mía, esto estamos en clasificación, es un premio. Esto es intimidación pura y dura, sí, David Romero ahí que está a 5 puntos en la clasificación general de Carlos López. Exactamente. Y está el otro Sode por ahí, mira, va a apoyar el otro Sode, se pone por detrás de David Romero ahí. Están haciendo el sándwich. Pero, madre mía, y esto se termina la clasificación. Sí, sí, no les da tiempo, ¿no? 16, 15 segundos, tienen 15 segundos para pasar por meta. Parece que David Romero ha estado un poco obstaculizado por el piloto, por el primero. Y 7, 6, yo creo que sí, a Carles López sí. Pero a David Romero 3 segundos, ¿eh? No, este ya empezó la vuelta, yo creo que a David no le da tiempo. A Carles López sí, por los pelos. Y vamos a ver. Vamos a echar un vistazo a los tiempos. Sigan los italianos ahí arriba. Sí, no han variado, y lo que te decía yo antes, Alberto, yo creo que la pista se ha mojado todavía un poco más. Sí. Y es muy difícil ya llegar a 25, por no decir imposible. Siguen los 5 pilotos de antes en 26. Javi Castilla en cuarta posición. Y el más joven de la parrilla con 18 años. Y me pregunto qué habrá podido pasar con Vallecillo, que no ha marcado pues no ni tiempo. Sé. Pues no lo sé. Bueno. No lo sabemos. Pero muy lejos, los Foro Coches de esos tiempos. Ahí lo estamos viendo. Y de momento Joan Lafont, bueno. En su primera clasificación en esta temporada en la SF1 EPC, de momento está en octava posición, por delante de Carles López, porque ha bajado otro puesto. Carles López, novena que posición. Novena posición. Pero recordemos que estaba en vuelta, ¿eh? Vamos a ver si mejora. Si te parece. Vámonos con él para terminar esta clasificación. Y David Romero también está en vuelta. Le ha dado tiempo, sí. Pues ahí los tenemos a los dos. A David Romero, que es tercero, ¿eh? Y este Rubén. Ahí vamos a ver el paso por meta. 23, Carlos López. Último giro. 25, 26, 27, 2. Parece que ha mejorado, sí. ¿Ha mejorado? No.
No es suficiente. Sí, pero exacto. Novena posición. Y David Romero, tercero, vale, mantiene. Sí, a tres décimas tan solo. Ha bajado bastante, ¿eh? Mm. Vale. Muy bien. Pues se ha acabado ya la clasificación. Bueno, pues parece que muy el clima mojado que se da muy bien aquí a los italianos y a David Romero y Javi Castilla. Pues esto es la SF1, señores. Una clasificación que no esperábamos ver aquí tan pasadita por agua, ¿no, Alberto? Así es. Pero ahora esto vuelve a empezar. Tenemos ahí los pilotos colocados donde se merecen, pero una carrera muy larga. Clima ahora sí en seco. Y nada, vamos a ver lo que nos separa la carrera, ¿no? Más emocionante que nunca, con muchas sorpresas. No sé qué nos dice el chat, si ves algunos comentarios. Sí, tenemos por aquí a Mordisquitos, a Homer CX90, R32 Cap, Arjor, José46 López. Uh-huh. Y más gente aquí pendiente de la SF1. Bueno, señores, ya sabéis, aquí ahora estamos esperando a lanzar la carrera. Hoy solamente tenemos a 12 pilotos en parrilla. Nos ha presentado SG Racing, se ha enganchado, pero bueno, tenemos ahí a Jean Astur F1, a Indoor Cartier Barcelona y Post Team Racing, a los italianos de F1 Italian Team, a Foro Coches, a los Sode, que tienen ahí al piloto que va líder, pero vamos a ver porque ha clasificado ahí en novena posición, Carlos López. Y ya por último, los Disco Azul Avermedia, que siempre da mucho juego, mucho espectáculo. Así es. Y a ver qué tal también el estreno de Joan Lafon. Estaremos muy atentos. Tarragona, estaremos muy atentos. Pues remontada que le va a tocar hacer Carlos López, ¿no? Bueno, sin precipitarse mucho, la verdad. Lo tiene complicado. Vamos a ver la salida, que es la parte vital de la... Pero antes, por favor, vamos De la carrera. Vamos con ello. Vamos con ello. Pues estamos ya aquí preparados, semáforos en rojo, se van a encender, vamos a ver qué pasa en cabeza, vámonos rápidamente, a ver con esos italianos que están arriba, y todos detrás ahí, Astur, Jean Astur, Positive Sim Racing, Disco Azul Avermedia, Javi Castilla y por el interior, los italianos pasan limpios, Javi Castilla pierde posición, bueno, impresionante. Increíble. Y muy bien, todos los pilotos. Siguen todos vivos, no hemos visto ni ninguna salida. Ahí lo podemos ver en el minimapa. Sí, señor, eso es un salidón. Increíble, qué todos limpieza, dentro. Qué bonito. Y los italianos que no han dado tregua. David Romero ahí mantiene la tercera posición. Gran salida de Álvaro Martínez en cuarta. Pasando a Javi Castilla, que lo está detrás, intentando ahí mantener a Sode, que seguramente que es Carlos López. Vamos a seguir aquí con el repaso tras esta gran salida. Grande ahí está Castilla. Javi Castilla. Grande. Y, no, perdón, es Rubén Lobo. Rubén Lobo en sexta posición, que había clasificado mejor que su Carles compañero. Atrás, claro. Para recuperar una posición, Carles. Y bueno, aquí en la recta de atrás, de las posiciones de momento se mantiene. Llegamos a la Caixa. Cuidado, esta frenada es importante. ¡Uy, se baja Javi Castilla! No, pero mantiene muy bien la posición, muy bien. Muy agresivo Javi Castilla, lo estamos viendo ahí atacando a Álvaro Martínez. Vamos a ver si no pierde el morro. Fíjate, ahí lo intenta. Vamos a ver Javi Castilla si no pierde la cabeza, no pierde los papeles, porque recordemos que ha perdido una posición y ya sabemos lo que pasa cuando quieres recuperar lo perdido. Así es. Pasa por ello y a veces pierdes más todavía. Y cuidado con el desgaste de neumáticos, Cuidado con el desgaste de neumáticos. Ahí lo vemos que va a atacar ahí Sergio Muñoz, va a atacar a Rubén Lobo. Vamos tiene, a ver lo tiene si a tiro. Lo que pasa es que ahora no hay DRS para ninguno. Están todos en un palmo, señores. Bueno, atención ahí, paralelo de Javi Castilla, que yo creo que se pasa de frenada o aguanta sí, dentro, uf, al límite. Increíble, ahora. Uf, y ahora viene el de tocar. Sode, Rubén Lobo. Ay, apartar sus. Se va por fuera, Javi. Se aparta Javi Castilla, cuidado esa reincorporación. Ahora adelantamiento, Indoor Karting Barcelona, por favor. Impresionante. Bueno. Qué bonito. Me parece increíble que no haya pasado nada ahí. Un chapó, ole por los pilotos. Increíble. Increíble cómo lo han dominado. Y sigue la lucha, y Rubén sigue Lobo, Rubén Lobo. Que no se quiere dejar adelantar, ahora se engancha por un lado, por el otro, izquierda, derecha. Javi Castilla recupera no la posición. No te puedes despistar aquí ni un momento, porque esto es la SF1 en estado puro. Emocionante en estas primeras vueltas.
Bueno, yo pensé que teníamos una desgracia ahí, ¿eh? Menos mal que están todos vivos. Y precioso, Y siguen todos en carrera, todos que siga así, palmo, por favor. Todos en un palmo, increíble. Bueno, madre de Dios. Y Castilla, que no pierde ese ritmo de carrera, no, está detrás, muy centrado, de Álvaro Martínez. Con mucha determinación. Y con muchas ganas, ¿eh? Se lo veía que ya desde el principio, la clasificación ya lo veíamos fuerte. Es la gran sorpresa hasta el momento, cuarta posición para él. Y pues me parece que están abriendo hueco delante. Si te parece, sí, vamos a la cabeza a ver quiénes están ahí delante. Si nos permite. Muñoz, Sergio en sexta Muñoz posición. Ahí aguantando, recuperando posiciones de la mano de Javi Castilla. Álvaro Martínez ahí que debería estar disfrutando por retrovisores, ¿no? Viendo todo lo que pasaba. Y ataque de David Romero que claro, quiere vendetta. No, pero lo que pasa es que está viendo que no sé si es Marco Luconi el que va primero o Marco Gano, no lo sé, creo que es Luconi. Que va primero, intenta pasarle, le está frenando muchísimo. Estrategia de equipo pura y dura y muy bien hecha por parte de los italianos. Atención, detalle muy importante. Los dos italianos con neumáticos blandos y David Romero con neumáticos duros. Atención, y está aguantando el ritmo de los blandos, Lo decíamos, David Romero, muy gran un gran estratega y cuidado con la estrategia que va a usar en este gran premio, Pues muy buen el dato que aportas, Alberto, ahí. Veíamos a David Romero de Indoor Karting Barcelona, Positive Sim Racing. Con unos neumáticos de peor agarre, aguantando los tiempos de los italianos. Carrera muy larga, ya sabéis, 33 vueltas, aquí el 50% de duración de la Real. En la vida real, que mañana jueves empezarán los entrenamientos libres. Y aquí estamos viendo Javi Castilla, que tiene ahí en el punto de mira. Es un gran premio, fíjate, abarrotado todo el estadio. Abarrotado todo el estadio. Máximo aforo, recuerden, 176.000 personas de aforo en este circuito de Mómelo. Bueno, aquí... Nuevo paso por la recta, por la grada principal del circuito de Cataluña. Atención, ahí ya abriendo DRS. Bueno, como una exhalación, Castilla. Excelente. Vamos a ver. Limitador, llega el limitador ya. Pero muy bien, muy bien. Le ha hecho una autoapartar sus. Increíble. Y se va. Sí, con blandos. Álvaro tiene duros y los tiene ahí, ¿eh? Tiene ahí el podio, ¿eh? Cuidado con Javi Castilla, que puede ser la gran sorpresa. Y le puede ser un golpe de moral muy importante, ¿eh? Yo estoy viendo eso, muchas diferencias en los neumáticos, va a haber distintas estrategias de los pilotos, vamos a ir viendo a medida que pasen las vueltas. Me parece que Carles López está atacando al Joan Lafon. Tenemos a Joan Lafon, que ha remontado muchísimo. Estaba muy atrás, sí, y está por ganando detrás. Poco a poco posiciones, con neumáticos duros también para Joan. Y para Carles. El nuevo piloto de Jim Astur F1, que ahí lo estamos viendo, que todavía no ha perdido la comba, ¿eh? Fíjense en el mapa de GPS, todos... Un segundo, dos. El problema es ahí para Carles, ahora se va por fuera. Bueno, no está concentrado. ¿Qué pasa? El líder de la SF1, no su terreno. No lo sé. El circuito de Cataluña. No te puedo decir. Es extraño, ¿eh? Es muy extraño. Con los auténticos carrerones que vimos en los primeros grandes premios. Bueno, vamos a ver si se recupera. Pero esto es bonito, tenemos, ¿no? Porque hombre, esto por supuesto. No, aquí, no queremos Vettel, que ganen todos. Y lo están demostrando los pilotos. Fíjense, todos en el mapa de GPS, todos foro uno coches. Detrás de otro. Increíble. Vuelta número 4, completando las vueltas. Vallecillo, que tuvo problemas ahí en clasificación, en último lugar. Ahí lo estamos viendo. Y Luconi, que abre tierra de por medio. Que ha sido a gusto, con un compañero de equipo y no sé que si... te permita no. ir tirando. Perdona, pensaba que había adelantado a David Romero ya a Marco Gano, pero no. No, no lo tiene ahí todavía. Pues esto, no sé cómo... Yo me había comentado, ahora que ya empezó la carrera, me había comentado... Sí. Ahora lo puedes espía, decir, ¿no? Sí, me había comentado mi espía David Romero que sí, que iba a salir con duros. Que la opción era esa, la primera, ir con duros, pero lo que he observado hasta ahora, por eso esos tantos ataques al principio a Marco Gano para adelantarlo, porque necesita mucho espacio por delante, porque si no me fallan mis cálculos, va a hacer una parada más de lo normal de los demás pilotos. Es muy rápido él, pero entonces si no tiene gente delante, que le estorbe, vamos. Tiene que correr. Bueno, el que está corriendo y mucho es Javi Castilla. Y ya está detrás. Que está detrás, en cuarta posición. Y ya está tocando literalmente. Yo no sé qué problema hay. Están ahí los italianos haciendo tapón, no sé. La verdad que el salidón, todavía estoy yo recuperándome del shock de la salida, porque ha sido, es que sí, ha sido increíble ahí, cuatro cuando pilotos. Todos, yo creo que cuando todos pensaban que iba a haber algún toque, alguna yo, salida. Yo el primero que estaba pensando, bueno, ahora se la dan. Uy, atención, entrada, ¿de quién? Entrada de un italiano. No será, italiano. ¿Sí? Es de Marco Gano, yo creo, con los neumáticos blandos, es lógico. Estamos viendo ahora para atrás. Ahora lo miramos a ver. Sí, porque Castilla es tercero. No, pues no, era, pues Luconi, era Luconi. Luconi ha entrado, el líder. Claro. Y tenemos a David Romero que atacando. Ya pidiendo paso a Marco Ganu.
ahora el desgaste de los blandos son muy, muy altos. Uf, ahí se tocan, cuidado, cuidado. Y David Romero, claro, ahora. Que lo que no haya pasado en la salida, que no pase ahora. Y David Romero ahora va con neumáticos mucho más frescos, claro, pues son los duros, aguantan claro. más. Pues yo creo que. Ahora le va a atacar. Marco Ganu, lo estamos viendo ahí, va a tener que entrar en esta vuelta. Muchísimo la carrera de David Romero, pero bueno, está luchando por posición. Es lo que hay, es lo que hay. Esto es. Vuelta número 6. Aquí DRS va a abrir después de la salida de Kamsa. Ahí lo tiene abierto. Ha tardado mucho en abrirlo. Intenta, sí, sí. Está más concentrado en más bien. Bueno, en es que tiene que estar concentrado por delante y por detrás. Es que Castilla, porque mira, Castilla está desbocado. Con el. Con el disco azul a ver media, ahí lo teníamos. Vamos a ver, ahora se tiene que meter el italiano. Se mete y viene el turno para David Romero. Esta vuelta es fundamental. Vamos a ver su mejor vuelta, 1:21.5. Vamos a ver la vuelta que hace ahora porque es importantísimo para poder pasar en la parada en boxes al italiano. A los italianos, ¿no? Aunque el italiano va a recortar muchísimo. Al entrar antes va. Yo creo que va a bajarle segundo incluso, ¿eh? O sea, el desgaste de neumáticos es muy alto en este circuito, ¿eh? Vamos a echar un vistazo, si te parece, a los tiempos rápidamente. La mejor vuelta hasta ahora. Bueno, ¿de quién si no? 21-3. No puede ser. De Javi Castilla. Sí, 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 el más rápido. El más rápido. La vuelta rápida de momento para Javi Castilla en segunda posición. Ahí en tercera posición vemos a Álvaro Martínez. Y cuarto, y Luconi 21-4. Es que iba. ¿No? Ha tenido algún problema ahí en la salida Javi Castilla porque estaba en ritmo de los tres primeros. Lo estamos viendo. Muy fuerte está. Comentarios: qué grande la carrera de Mr. Bihop. ¿Quién va a ser? Hombre. Si no, hombre, hoy estarás No se pierde una el señor Bihop. Hoy está contento porque está su piloto al máximo. Está muy crecido, viendo. Atacando a David Romero, el segundo en la clasificación general. Y que es que va muy superior. Míralo. Es que ha tenido un problema ahí en la trazada. Yo creo que David Romero ha salido mal ahí de esa gran frenada. Y vamos a ver ahora, ¿no? Pero si sale por delante los italianos, debería. Lo siento, pero, Fonso, pero lo que estoy observando es que ahí ya me parecía a mí. Es que los neumáticos blandos de Javi Castilla están durando 7 vueltas. Que no es normal, unos reglajes perfectos y aguantando el ritmo perfectamente de los de arriba. Bloqueando mucho la entrada. Y vemos a los mecánicos de Disco Azul a Vermedia. Box. Que están luchando por ese podio. Por ese podio que hasta ahora no ha podido conseguir. Y ya sabéis, Mundo Jeteros, comparte un SF1 con nosotros aquí esta noche. Que sí, Alberto, comparte SF1. Sin duda. qué mejor que, por ejemplo, mira, ahora que hemos cambiado los miércoles. Qué mejor que un miércoles previo al Gran Premio Real, previo también al Gran Premio de la SF1 de PlayStation, que veréis los viernes, siguen en el mismo horario. Qué mejor que esto, ¿no? Vamos a ir calentando los motores en este Gran Premio de España. Sensación de correr aquí en la SF1 con Mundo GT. Y vamos a ver que tras el primer baile, primeras paradas por boxes, a echar aquí un repaso. Tenemos a Sergio Muñoz, el compañero de David, atacado de IKB PSR. Creo que es Rubén Lobo, ¿eh? Yo creo que es Carles López, ¿eh? Vamos a ir de dudas. Pues es Rubén Lobo. Rubén Lobo. Pues Carles, no sé dónde estará, pero está perdiendo muchísimo. No, igual no ha entrado no todavía. Ha entrado todavía. Llevaba duros también. Vamos a ver si te parece un momento cómo va la clasificación. Vamos a ver. David Romero en primera posición, de momento, porque no ha entrado, recordemos, Álvaro Martínez. Carles López es cuarto. No ha entrado. Los cuatro primeros todavía no han entrado. David Romero. Ahí entra, David Romero, esto es importantísimo. Vamos entrando a ver. También. Y ya pasa Marco Luconi por primero. La distancia es muy grande, pero ahora. Y pone duros otra vez, Pone duros. Bueno, primera parada de David, ¿no? Dices que va a hacer una más que el resto. Pues ha tardado más que nadie en entrar, Sí, a ver, es lo que te igual decía. Igual ha jugado el despiste. No, su estrategia es tener vía libre por delante, ¿no? Si no tiene vía libre, la ha estorbado muchísimo, pues ha reservado un poco las ruedas y... Eso es lo bueno de la estrategia, es que hay que improvisar durante la carrera. Y aquí tenemos como, a ver cómo improvisa Álvaro Martínez, sí, pero ese ataque de Sergio Muñoz, que lo tiene justo detrás. Hay un dato, perdón, Afonso, que te has comido, que no hemos nombrado. Es que Javi Castilla ha adelantado a David Romero. Javi Castilla es primero. Ha adelantado a David Romero y se coloca en tercera posición. Pues vamos ahora. Lo veíamos a la salida de David Romero del box y veíamos que pasaba Javi Castilla con una diferencia de un segundo y medio aproximadamente. Una vuelta estupenda.
Ahora vamos a centrar las cámaras en él en un instante. Vamos a ver aquí Sergio Muñoz si acaba de alcanzar al piloto de Jean Astur aquí en la recta de atrás. Ahí aquí muchos viendo. Están los pilotos prudencialmente separados, pero cualquier despiste ya vemos lo que pasa. Es que estoy viendo ahí por el radar igualdad absoluta. Y bueno, ya terminando esta vuelta número 9, paso por la chicane. Y recta de nuevo. Ahí vemos abrir la zona ahora, de DRS. Ahora ahí se recargan el Kers. 1.21.5. Había otro piloto por ahí parado en boxes. Vamos a hacer un repaso, séptimo Rubén Lobo. Estaba Joan Lafon, ahí está saliendo. Y por delante Carles otra vez. Claro, que sí. Debe ser Carles López ese. Ese sí. Sí, novena posición para él. Y ha entrado, ahí está. El líder. Madre el mía. Líder hasta hoy. Sí, hasta hoy no porque sé hoy puede cambiar, pero todavía no ha acabado. La carrera es muy larga, quedan 23 vueltas todavía. Y vamos a ver lo que sucede, ¿eh? Yo me la juego, yo digo que va a cambiar el de líder. Sí, hombre, estaría que propone una porra para ver cómo ven los telespectadores que están ahora en directo. A ver qué opina Javier Maki, José 46, Mr. Bijo, Mordisquito y compañía. Mr. Bijo, yo creo que lo tengo claro ya, ¿eh? Yo creo que lo tengo muy claro. Y recordemos que Mr. Bijo, que Javi Castilla ahora tiene espacio libre, ya no tiene a David Romero, y vamos a ver el tiempo. Me gustaría verlo para ver si está recortando tiempo a Marco Ganu, que está segundo. Y está haciendo un poco de escudero, ¿eh? De Marco Lucconi, porque está dejándole, ralentizando mucho la carrera para esos dos pilotos que van, parece que van más rápido en carrera y no están, están dejando espacio mucho con Marco Lucconi. Y en la zona de cola estamos viendo algún tipo de problema para Vittori Pancheri. Vittori Pancheri, exactamente. Porque está ahí en última posición detrás de Vallecillo. Aquí en la zona de cola de la parrilla. Vámonos con la cabeza. Cabeza con color italiano, sabor italiano. F1 Italian Team, sigue Lucconi ahí liderando. Ganu, segundo. Todo apunta a un doblete de los italianos. Y estos dos no lo remedian pues aquí. Mira, lo la remada española con David Romero. Uf, y qué bonito. Castilla. Qué bonito. Atacándole en la curva de Camsa. De Repsol, perdón. Bueno. Va como una exhalación, Javi Castilla. Sí, está aquí. Está metiendo una presión increíble. Creo está que exprimiendo al máximo a David Romero. Está muy interesante. Y ahí a lo lejos vemos ahí un Jean Astur. Exactamente. Que creo que se trata de Álvaro Martínez. DRS para Javi Castilla, que se acerca. Y la frenada a la Caixa para subida al estadio. Banderas españolas ondeando en este Gran Premio de España. Primera prueba aquí en la gira por Europa. Todo el público abarrotando este circuito de Montmeló. Esta carrera apasionante que estamos viviendo aquí miércoles por la noche. 7 del 5 del 2014, 22:30 empezó la carrera. Y bueno, por el chat evidentemente también, ¿eh? Apuestan por los italianos. Aquí la gente no se moja. Sí, ¿no? Bueno, están diciendo, estoy viendo ahí que... ¿cómo es? ¿Anjor? Arjor. Pues apuesta por Carles López para final de carrera, ¿eh? Que cuidado que el final de carrera de Carles López. Carles López está al final, hombre, desde luego. Vamos a ver. Carrera de todos está pero al final. va a tener que remontar mucho, me parece a mí. Y aquí está muy interesante esta persecución de Javi Castilla. Bueno, dando sustos. Se pega el trasero, sí, mortiéndole mucha presión. Vemos que en el primer sector es muy rápido Javi Castilla. Y ahora van con igualdad de neumáticos, ambos sí, duros. David Romero, que todavía no son los neumáticos blandos. Y Marco Ganu, y están ahí, Ya están alcanzando los italianos, claro la que lucha, sí. La lucha por la victoria está muy abierta todavía. Vemos a Marco Lucconi, que está ahí adelante. Le va a haber 6 segundos entre... Marco Ganu, el tapón Ganu. Sí, pues se están acercando a él, Se están acercando a él. Pues los italianos iban por la zona media, ¿no? De la clasificación general. Sí, van los dos juntos. Primero Marco Lucconi y segundo Marco, detrás de él Marco Ganu. Por la zona media de la tabla, seguramente con este resultado se auparán ahí a primeras posiciones. Si queréis, vamos a echar un vistazo, a la clasificación para ver cómo está. En general, brevemente. Y tenemos, passing shot. Vamos, ese Castilla. También muy atención ahí. Lo veíamos. Nada, pero no le pasó nada. Está todo bien.
ahí estamos, viendo la clasificación general con Carlos López y David Romero. Seguidos de Álvaro Martínez, que también estaba ahí cuarto, Rubén Lobo, y ahí los italianos Marco Lucón y Marco Ganu, 43 y 40 puntos. Bueno, pues tras este gran premio, veremos a ver, y Castilla también pueda sacar muchos puntos. Sí, sí, más igualado que nunca. Muy interesante, ya claro, esto ya empieza tras cuatro grandes premios, este es el quinto. Ya empieza a coger color la cosa, ¿no? Ya empieza a coger color. Esto es digno de compartir. Increíble. Comparte una SF1, con quien quieras, cuando quieras. Y David Romero, que ya está pegado a la cola de Marco Ganu. Y vamos a ver si en este stint que están haciendo de duros, porque también Marco Ganu va con duros, vamos a ver si consigue adelantarlo, ¿eh? Yo creo que a David Romero no le va a quedar otra que adelantarlo en pista sí o sí, ¿eh? Y creo que lo va a hacer ahora. ¡Atención! Amagaba ahí la salida. ¡Uy! Se ha tocado en el muro el italiano. Lo estábamos viendo. ¡Uf! No sé si pues tendrá el alerón fastidiado, pero esto puede ser determinante para la carrera. Sí, sí. Vamos a ver. Vamos a verlo. Si le cambian el morro, pues no. No le cambian el morro. Por los pelos, ¿eh? Ahí lo estamos viendo. No le cambian el morro a Marco Ganu. Saldrán ahora con mucho tráfico, aunque suerte, bueno, el resto de pilotos tendrán que ahora ir. ¿En qué posición sale? Noveno detrás. Y Carles López adelantando a John Lafont. Ahí lo estamos viendo. En paralelo, parece que estaban en estas primeras curvas. Sí, ahí está. Muy bueno. Y es adelantado John Lafont por el líder provisional, Carlos López, de Sode Competición. Sin órdenes de equipo. Vuelta 14, vámonos de nuevo a cabeza. Marco Lucconi, que también ha entrado, que ha entrado en sexta posición. Y cuidado que tiene tráfico por delante, ¿eh? Cuidado que Rubén es determinante. Lobo, otro compañero de Sode, de Carlos, que también está muy arriba ahí en la clasificación. 1:21.9 para él. Sergio Muñoz, gran carrera ahí, en cuarta posición para Indoor Karting Barcelona, Positive Sim Racing. Álvaro Martínez de Gin Astur, también en primeras posiciones de clasificación general. Y Castilla se pone líder. Castilla se pone líder de carrera provisional, pero David Romero no se rinde. Qué bonito, qué bonita carrera la que está haciendo Javi Castilla. ¡Ah, atención ahí! Sí, problemas con la chica. Sí, sí, se lo pasa, pero va a tener DRS ahora. Tiene esa suerte, tiene DRS Javi Castilla ahora mismo. Vamos a ver si enfocamos aquí a Javi Castilla. Ya tiene DRS, no ha perdido mucho. No alcanza, ha guardado ahí un poco de Kers. Seguramente para... Es para no descolgarse, ha usado bastante Kers, mitad de Kers, para no descolgarse, al perder tanta velocidad y seguir a la cola, a la estela de David Romero, ¿no? Que de momento líder y es un momento... Le toca, le ha tocado por detrás, pero todo bien, gracias a Dios, le deja perfectamente ir delante. Tiene que andar... Vamos a ver, seguro que... Tiene que andar con más cuidado Javi Castilla, y lo estamos viendo. Bueno, cuidado ahora con David Romero. Ahí toma un poco de distancia. Y aquí en la recta pues tendrá que utilizar el resto del Kers, seguramente. Ahí lo estamos viendo, usando DRS. DRS activado, frenada. Se ha guardado el Kers. Sí, se lo guarda. Se ha guardado la salida el Kers de la y chica. Algo más. Se ha guardado, sí. Y cuidado, que lucha más bonita. Ahí los tres emparejados, lo estamos viendo atacando en la curva de la Caixa. Está siendo, madre mía, una gran carrera. Madre mía, los tres. Con muchos intercambios, ahí lo estamos viendo. El italiano, ¿quién es ese italiano metido ahí en medio? Joan Lafont poniendo ahí pies en polvorosa. Esperemos que los comisarios no tengan que hacer... Es Marco Ganu y Carlos López. Ha perdido la posición Carlos López con el piloto del Gin Astur. Sí, de nuevo. Y DRS para el italiano. Se acerca. Este tridente, Joan Lafont metiendo un poco de rueda. No espera, para adentro. Madre mía. ¿Se pasa? Qué complicado lo ha hecho ahí, toque. Muy mal ahí el italiano. Yo creo que se ha precipitado, sí, ¿eh? El italiano tiene que dejar pasar. Vamos a ver. ¿Y qué ha pasado con Carlos López? Ahí se ha quedado un poco rezagado. Sí, no sé si tendrá un poco de avión descolgado. Creo que no, creo que sigue bastante bien el ritmo. Vamos a verlo. Pero muy arriesgada, ¿eh? La maniobra italiana. Más que arriesgada, yo creo que ha sido precipitada, porque sí, tenía que haber esperado un sitio mejor para adelantar. Claro, los nervios de esto de pasar, que me está ralentizando mucho la carrera. Sí, claro, estás pensando, la estrategia pero, que claro, se fastidia. Es que hay que hacerlo bien, hay que encontrar el momento justo y no perjudicar a los demás pilotos, ¿no? Ma que fache. Vamos a ir para adelante.
Muñoz, octava Muñoz, posición. Octava posición. Vamos aquí con este cambio de cámaras. Fórmula 1, a ver si nos lo cambian para el próximo año. Ojalá. Quinto, Marco Ganu. Luconi, cuarto. Que bueno, era que le puede... el líder provisional de carrera. Y alguien está en boxe, no sabemos quién era, no me di cuenta. Bueno, viene como una salación. Atención, uf, ahora. Madre mía, qué pasada. 330 kilómetros por hora, récord de velocidad punta para el piloto italiano, que tiene una marcha excepcional para la larga recta de aquí de Mómelo. Vaya pasada. Marco Volare Luconi. Increíble, ¿eh? Lo ha dejado, vamos, sin pegatinas, sin nada. No tiene patrocinador ahora el gym. Increíble. Me ha quitado ahí la cruz de la victoria. Increíble el adelantamiento y David Romero, que ha abierto hueco. ¿Dónde está el señor Castilla? No lo veo. Habrá entrado antes, sí, que nadie. Era el que boxes. Había entrado, el que habíamos visto. Exactamente. Pues una entrada temprana, vamos a ver qué tal le sale la estrategia. Ahí Marco Ganu, que bueno, a pesar de ese adelantamiento a cuchillo, pues no se despega, ¿eh?, de Joan Lafont, que sigue ahí detrás de él. Así es. Poco a poco va abriendo hueco, ahí lo estamos viendo. No tiene DRS Joan Lafont, pasa más de un segundo. Llegando a la Caixa. Subiendo aquí, pues, al estadio. Y atención, que detrás aquí tenemos a Carlos López en problemas, en apuros. Con Castilla, que acaba de entrar, neumáticos frescos, sí, y sí. Le va a atacar ya, ¿eh? Va a ser no, una presa no, fácil. No espera, Castilla. Con mejor estado Castilla de neumáticos. Lanza, ahí Carlos López pie. Intentando ponerse lo difícil, pero. Muy bien, Castilla por el exterior, increíble, Castilla. No, muy increíble. Bien, ¿eh? Muy bien los dos. Increíble. Muy bien los dos. Increíble. DRS para Carlos, que no se va a quedar aquí, ¿eh? No. Se va a dejar. Ahí está, abre DRS. Renueva el Kers. No mete Kers. Parece que el que metió y Kers. Y atención, que solo un piloto y de boxes. Y David Romero. Por delante. David Romero por delante. David Romero. Carlos delante. López aquí por detrás. Castilla en medio. Se pasa Carlos López. Se empachó de rebufo. Que no está encontrando el ritmo que seguramente él quiera. Sexta posición para él. Bueno. Y vamos ahora con la lucha aquí. Con Castilla. De que está siendo la noche, ¿eh? Sí, Castilla y David Romero, ¿eh? Y tiene un piloto ahí de Forocoches que puede que esté doblado. Doblado. Doblado, se aparta pasar. Muy bien. Perfecto, sí, señor. Qué bonito. Y atención, que es que está siendo el duelo de la noche, ¿eh? La batalla. Castilla versus Romero. Romero versus Castilla. Cuidado con la puntalana. Indoor Karting Barcelona. Disco azul. Positive Sim Racing. A ver, media. Duelo aquí de patrocinadores, duelo de escuderías y Castilla, se la quiere meter ya la primera, rueda con rueda. Castilla que levanta el pie, deja pasar. Tiene que tener más cuidado, está muy... Desbocado, desbocado Castilla. Está muy crecido. No sé si está viendo las pancartas ahí en el estadio de Mómelo. No lo sabemos, pero está, vamos, con muchas ganas en este gran premio. Pues vamos a cuando ver. Cuando entra Álvaro Martínez, si no me equivoco. El piloto de Jean Astur. Cuarta posición ahora para ahí lo Castilla. Estamos viendo. No, pues es Lafont. Y cuidado que hay duelo, que entran más, ¿eh? Y cabe sí, Barcelona se están preparando también. Sergio Muñoz. Entra para adentro, perfecto. Ahí tenemos, ¿no? No, eso de Carlos López. Carlos López. Vale. Había diferenciado ahí. Bien ahí a los mecánicos de la escudería, sin orden de ese equipo. Y Álvaro Martínez, Panqueri, que ahora es de nuevo doblado. Ahí por esa... Por su compañero. Dupla de... Por su compañero de equipo. De fenómeno, dato sí. Importante. Y Vallecillo. Vamos, Vallecillo, go on. Posición número 12. Muy bien, Vallecillo, dejándose pasar, sin estorbar. Y los italianos rapidísimos, pero vamos a ver si se llevan el gato al agua. Hay mucho hueco entre... Ahora se ha abierto... ¿no? Entre Luconi y Ganu y... Ganu y David Romero, que están muy... Es que... Claro, se están estorbando entre ellos. Es que entre ellos dos le están haciendo un favor a los italianos, pero claro... Sí, lo estamos viendo, que David Romero está perdiendo mucho tiempo con esa lucha que está teniendo con Javi Castilla. Están a ver si hacen un pacto para intentar alcanzar a los italianos. Pues vamos a ver ahí si la Armada Española puede contra los italianos. En este gran premio de casa. Sí, vuelta 19. Qué bonita carrera. Ya hemos pasado el Ecuador de este gran premio. Y bueno, hay opiniones dispares aquí por sí, el chat en directo. Sí, a ver qué dicen. No, mejor no lo decimos, ¿no? Todo, hay que vivirlo en directo. Y tercera posición para David Romero, como decíamos, ahí los italianos, que es que no están molando. Vamos a echar un vistazo aquí rápido a los tiempos. Bueno. 1.20 ya. Bueno, los seis primeros. Increíble, qué bonito. Esto, saca una foto aquí con el móvil. Ya estoy haciéndola.
y 1.21, 23 y 24. Aquí los tiempos en directo desde el circuito de Cataluña, Gran Premio de España en Montmeló. Vamos a ver lo que sigue ocurriendo con los italianos, que no hay quien les pille. Parece que han cenado buenos espaguetis esta noche y van a poder, quieren conseguir su tercera victoria. Claro, consiguió una Marco Lucconi, segundo otra Marco Ganu, y bueno, parece que tuvieron va a haber primer doblete. Tuvieron problemas de fiabilidad, ¿no? Rompieron motor en Australia, en el primer Gran Premio. Cero puntos, no puntuaron ninguno. Pues en Italia ya sabemos que, al igual que en España, hay una gran pasión por el automovilismo y por la categoría reina, que es esta Fórmula 1. David Romero parece que mantiene en raya a Javi Castilla. Otro dato muy interesante del campeonato que estamos hasta ahora es que los cuatro grandes premios disputados, es decir, Melbourne en Australia, Malasia, Bahrein y Shanghái, cuatro victorias de cuatro pilotos diferentes. Ahí es nada, Cuatro pilotos diferentes han ganado una victoria. Ya podría ser así en la vida real también. Y ojalá veamos otra diferente en este. ¿Y quién sabe si es el Javi Castilla? ¿Qué opinará Mr. Gemijo? ¿Qué opinará Mr. Gemijo? Y compañía, pues además de esa lucha ahí por la tercera posición, también tenemos aquí la tercera por la quinta, entre Rubén Lobo y Sergio Muñoz. Rubén Lobo puede que sea la primer Gran Premio que esté por delante de su compañero, Carlos López. Sí, no, ya ganó la primera victoria. Ganó Rubén Lobo, claro, es verdad. Rubén Lobo ganó la primera carrera del campeonato en Melbourne, en Australia. Sí, señor. Inaugurando la SF1 PC. Atención. Y ahí está el ataque. Ahí está. Buah. Un adelantamiento. Impresionante. Aquí en esta recta principal. Impresionante. Vamos a ver si se la devuelve Sergio Muñoz. Como siempre, muy limpio. Pero sin perder la trazada. Increíble. Y aparece una bala azul por allí por el fondo. Pues sí. Pues séptima posición. Álvaro Martínez. Yo creo que es John Lafon, perdona. John Lafon. Yo creo que sí. Vamos a ir a mirar. Pero creo que esta vez creo que te gano yo, ¿eh? Es Álvaro Martínez, ¿vale? Bueno, impresionante. Nuestro jefe aquí en cabina, que acierta todas. Hoy no es mi día, me estoy haciendo No, yo bastante me tuve mordido la lengua de que no pasaba nada en salida, porque bueno, la salida es que es para digna de ver una y otra vez. Increíble. Yo pensé que se iba a haber una masacre ahí, coches destrozados, volteados por la pista, y no. La veremos. Chapó, ¿eh? Desde aquí mi admiración y respeto para los pilotos, porque esas dos primeras vueltas, con los pelos de punta, increíble. La veremos. Y los que no estén viendo la en directo, lo veréis en diferido en el canal YouTube de Mundo GT. Y bueno, también comentan ahí por el chat ahí cómo relinchan esos monoplazas. Esto es un pequeño error, como dicen por ahí, de Bugmasters. De que en el modo espectador pues no aparece fielmente reflejado lo que sucede en pista. Y atención, DRS. Problemas para Sergio Muñoz, ya le pasaba. Como tira de Kers. Ah, también tiene DRS. Se defiende. Están ahí ya, no pueden tirar más los monoplazas. No, al máximo. Y las cosas que se quedan como estaban. Llegan al limitador los dos, tanto el de IKB Barcelona PSR. Pues Sergio Muñoz ahora que está, parece que está ahí. Qué bonito. Está ahí sufriendo el desgaste de la carrera. Qué bonito. Ya veíamos cómo era adelantado por el piloto de Sode, Rubén Lobo, ahora adelantado por Álvaro Martínez. Vamos, si te parece, un poco para arriba, a ver cómo está Javi Castilla y David Romero, que lo hemos dejado de ir, sí, abandonados. Sí, vamos. Bueno, y perdona, Alberto, pero es que siguen problemas ahí, ¿eh? El piloto que juega en casa, Sergio Muñoz, de Barcelona. Y es que ahora tiene detrás ahí a... Uf, al italiano. No, es que es un italiano, ha entrado otra vez el italiano. Madre mía, tres paradas ya, ¿eh? Y cuidado que pueden estar con mucho tráfico, ¿eh? Y no se deja tan fácilmente Sergio Muñoz, ¿eh? Está frenando muchísimo al italiano, ¿eh? Y por delante sigue la remontada de Álvaro Martínez, ahí lo veíamos adelantando. Qué bonito. Pegadito, mira cómo se enseña, mira. ¿Qué italiano es? Mamma mía. ¿Quién es el italiano ese? ¿Lucconi? McAfee. Bueno, esta vez sí que ha adelantado
perfectamente y se va a boxe Sergio Muñoz. Increíble, qué bonito. Ahí se debe esas pérdidas de posiciones. Mía, qué baile de posiciones, qué bonitos los adelantamientos que estamos viviendo esta noche. Mira, ahí. Vuelta 24 aún, ¿eh? Aún quedan había un buen trecho de carreras. Había entrado el otro italiano también, había salido el otro italiano y creo que por detrás. O sea que debería ser Marco Lucconi, el que veíamos ahí estorbado por ese tráfico. Pues vamos a hacer un repaso yéndonos a primeras posiciones. Vamos a ver cómo está la cosa por atrás. Con Sergio Muñoz ahora en novena posición saliendo de boxes. Y aquí vemos a Antonio Martínez. Antonio Martínez, Foro Coches, en décima posición. Primer coche de Foro. Banqueri que recuperó esa undécima. Y Vallecillo ahí, luchando también, bravo. Defendiendo los colores de Foro Coches. Bravo, Vallecillo, vamos encontrando ese ritmo. Y cómo no, muy importante, no poniendo en peligro la carrera de los demás. Que es algo que se pide mucho aquí en las carreras virtuales. Pues, David Romero primero, pero ¿qué pasa con las paradas claro, en boxes? Virtual, es que tiene claro. Que parar todavía. Y Javier Castilla, pero fíjate, hay bastante hueco ahora, ¿eh? Estamos viendo el GPS, cuidado. Porque parece que han recortado un poco estos dos pilotos. Parece que ahora han hecho no para. Un pacto. Le ha dado un poco de espacio Javi Castilla y dijeron, venga, tira tú y vamos para adelante. A coger a los italianos. Los dos españoles, el hispano-alemán y el español, Javi Castilla. Anchas Castilla, ¿no? ¿Qué diría? Oye, pues están lejos los italianos, Martínez, ¿eh? Sí. Aquí hay más de 13 segundos tranquilamente y la parada yo creo que son unos 16. Vuelta 25, quedan 8 vueltas. Si acaban de salir ahora, con estos neumáticos aguantarían hasta el final. 9 vueltas pueden aguantarlos. Sí, depende de cómo los gestionen. Ahora tienen que forzar muchísimo para estar por delante. Lo que pasa es que esta es la estrategia que me comentaba a mí David Romero. Es que va a entrar todavía David Romero y va a entrar, seguramente acabe con blandos. Y va a ser muy rápido, ¿eh? No te extrañe que baje a unos 19, incluso 18, altos. Madre mía. Cuidado, Lo he visto en mis propias carnes, he estado con él en los libres que ha entrado, los entrenamientos que ha hecho él. Y cuidado, que su estrategia de final de carrera es buenísima, ¿eh? Cuidado que se está cumpliendo el pronóstico que él comentaba. Pues por lo que me estás diciendo, esto no se va a decidir hasta el último momento, hasta la última vuelta, hasta la última curva. Porque esa mezcolanza, esas distintas estrategias. Sí. Vamos a hacernos aquí disfrutar hasta el final. Marco Ganu quinto, vamos a ver aquí si hay alguna lucha. Rubén Lobosteco ya dos. Con su compañero, ya van de la mano, Sode. Carlos López. Poco a poco, pero firme y seguro, ¿eh? Séptima posición, salía en novena. No está nada mal, pero no vamos. Sergio Muñoz corriendo en casa, yendo de más a menos, vamos a ver si remontan este último tramo ya de carrera. Novena posición para el novato, el que se estrena, Joan Lafon. Y Antonio Martínez, Foro Coches, Banqueri, Disco Azul Avermedia y Vallecillo. Vallecillo. Que encara esta recta. Recta de meta. Qué clásico el escudo ahí de Foro Coches, ¿eh? Qué bonito. Un poco troll, ¿no? Sí. Ya sabes tú, Alberto, que a mí lo troll me... Sí, sí. Fantástico. Me gusta. Bueno, bueno, pues esto... ¡Castilla! Javi Castilla, que se cansó ya de esperar. ¡Castilla! Javi Castilla que dice, tengo más ritmo que tú y tengo que aprovecharlo. Y ahí va, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bonito! Lo hemos pillado en directo. Increíble. Sí, sí. Estaban esperando de que enfocásemos, bueno, intenta ahí David Romero devolvérsela. Castilla, muy complicado ahí, bueno, loco, anchas Castilla. Ay, parece que se quería meter a boxes. Sí, sí, a boxes, sí. bueno. Madre mía, bueno, pues yo si fuera David Romero, ahora mismo tendría un cabreo. Y, o sea, me adelantas sí, para meterte en para boxes. Para meterte en boxes, exactamente. ¿Eh? ¿Me cachis en la mar? Que encima es que nos estamos estorbando a nosotros mismos, es que estamos luchando por el podio, es que... ¡Cuidado, problemas! ¿Qué problemas? ¿Y esa entrada ahí? Pues la entrada, nada, no la ha dejado salir el ingeniero de Disco Azul Avermedia porque llegaba fuerte el piloto de Jean. Sí, sí, es que ha entrado derrapando. O sea. Sí, ha entrado con fuertísima. Y ha perdido unos segundos valiosísimos ahí, ¿eh? Un par de segundos Castilla. Los ha perdido Castilla ahí, ¿eh? Pues eso debe más ser... Más la entrada mala... Debe ser eso que llaman el karma. Ahí está. Ay. Cuidado que viene el lobo. El lobo. Quinta posición. Cuidado. Y detrás, que hay problemas para... No, Álvaro Martínez. Esto, Sergio Muñoz. Y Carles López. Y Carles López ha vuelto a perder ahí una posición con Sergio Muñoz. Pues sí. Brrr. Vamos para adelante.
Vamos adelante en estas últimas vueltas, vamos a ver qué pasa, cómo entra. 7 de 33. ¿Dónde entra David Romero? ¿Dónde porque David Romero, tengo. Por favor, céntrame a David Romero porque. Por favor. Por favor, sí, porque. No, es que. Es mi apuesta, yo creo, porque es que. Ojito, ¿eh? Oye, aquí favoritismos aquí los no, justos, ¿eh? Favoritismo Alberto, ninguno, no, pero lo que estoy viendo en la carrera es que de momento es el único que. Es que ese fallo de Javi Castilla. Ahí mira, ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Para adentro, David Romero, vamos a ver si los cambios neumáticos es perfecto. Entra también de Foro Coches, me parece que y es Vallecillo. Le pasa un italiano ya, como una bala. Uf, es verdad. Le ha pasado un italiano ya disipando todas las dudas. Sí, sí, pero cuidado ahora. Cuidado Castilla. Ahora. Si pasa por delante Castilla, miren qué espacio libre. Neumáticos blandos, lo que decía yo. Para últimas David Romero, cinco vueltas. Y pasa por delante. Castilla, viene ahí Castilla. Es muy importante para David Romero salir es por Castilla, delante. ¿Es Castilla o no es Castilla? Sí, 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 es Castilla, claro. Es Castilla. Castilla. Ahí lo tienes. Por delante, pero le va a atacar. Bueno, le va también atacar, con los blandos. Castilla, le va a atacar. Sí, 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 sí. Sí, sí, están más. Están fríos mira. Los de David. ¡Ay, David, ¿dónde vas? ¡Vuelve a pista! Es que estos dos hoy van a soñar. Con él. Va a soñar David con Javi y Javi con David. Bueno, Romero versus Castilla, Castilla versus Romero. Se intercambian las posiciones, parece que Javi Castilla es más rápido por los ataques que le metía. Vamos a ver, tiene que demostrarlo ahora. Pero ojito que están aquí todos detrás, ¿eh? ¿Pero qué es esto? Se han juntado todos. Se han juntado. Cuidado que el tercer cajón del podio está muy caro, ¿eh? Muy hombre, caro. Y tanto. Yo creo que lo que tenías que hacer David Romero y Javier Castilla era hacer como en Son Goku, hacer una fusión e ir a por los italianos, vamos, les hacen un kamehameha y nos dejan fritos. Nos dejan sin pegatinas, sin nada. Porque increíble el ritmazo y el carrerón que se están marcando aquí los dos hispanoconductores. Por favor, vete a mirar un dato muy importante. Lo que tú quieras, Alberto. Los italianos, neumáticos de los italianos, por favor. Neumáticos italianos. De los italianos. Pues... Porque si tú dijiste que en la vuelta 25-26 entraron con duros. Sí, en la 25 ya estaban rodando con deberían duros. Deberían estar con duros ahora. Sí, claro. Ahí están. Es que van hasta el final de carrera. Sí, por sí, eso, pero es que por eso te decía que el final de carrera, claro, esto no va a aguantar. Esto va a empezar a ir a menos. Mira quién está ahí ya. Esto es Javi Castilla ya. No, están aquí. Pero los tiempos, mira, qué lástima que no pongan... 1:19.8, mira, ya están en 19. ¿Y con los duros? Joder. Sí, la verdad. Bah, 18 Álvaro Martínez, ojito. Con el... 18, ¿qué te dije? 18 altos. Con el Gin Astur. Madre mía, qué bonito. Y más 19 por aquí, ¿eh? Lafón, Sergio Muñoz. Carles López, el que era líder hasta hoy, un discreto 1:20. Bueno, menuda caña le estamos dando a Carles López, ¿eh? Hombre, es que Carles López ya tiene que mantener un estatus arriba. Claro, está el liderato pesa. Pesa amigo. Mucho, claro. La presión se está notando aquí, en Barcelona. Pero bueno, a lo mejor está mirando ya por el Mundial, sumar puntos. Claro, ¿no? Claro. Otra táctica. Claro, es que nunca se sabe. Bueno, pues aquí están bastante dispersos, la verdad. El ritmo de Castilla es muy fuerte. Fíjese como David Romero no aguanta el ritmo de Javi Castilla, que está yendo sobre raíles, ¿eh? El tío no pierde adherencia y va fuertísimo. Se sube por las paredes y todo. Yo creo que a Javi Castilla le falta un poco de constancia para estar ahí donde los sí, italianos, ¿eh? Yo creo que sí. Ha ido muy fuerte, pero esos pequeños errores o falla, ligeros claro. Despistes. Es que es muy importante la constancia. Y en la salida le ha pasado algo en la salida que yo creo que ya psicológicamente le ha lastrado el resto bueno, de la carrera. Una posición nada más, ¿eh? En la salida, recordemos, ¿no? Salía. Sí, porque fue una salida muy intensa ahí. Sí, fue muy intensa, la verdad. Fue digna para repetir. Bueno, pues aquí los protagonistas de la noche, vamos a ver que los demás también tienen su derecho aquí a salir en cámara. Pero es que, madre mía. Los que van en blandos tienen que relacionar ya, si quieren hacer algo. Está claro. Menudo show aquí. Esperábamos mucho este gran premio y ha estado a la altura. Buah, los increíble. Pilotos. Increíble. De principio a fin, los adelantamientos. Los hemos vivido en directo aquí. Lástima que no hayamos tenido a SG Racing, se ha enganchado, nos ha honrado con su presencia esta noche, una lástima. Pero bueno, esperamos para el siguiente gran premio. Joan Lafón, Carlos López ahí no se quita esa novena posición de encima. Y ya solo quedan tres vueltas. Antonio Martínez que está siendo doblado otra vez, creo. Sí. Bueno, esas tres últimas posiciones que parecen también bastante claras. Vuelta de Lucconi. Vamos a ver si pillamos otro italiano marcando tiempo o no, ya. Bueno. Uy, cuidado que va al límite los neumáticos del Gano. Tiene que aguantar, vamos a ver este primer sector.
Mira cómo tira de Kers. Uy, 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 tocando. Primer sector, 22 alto. Vamos a ver Castilla. También, bueno, un tiempo más o menos parecido. Y atención, David Romero en problemas. David Romero. Ah, bueno, perdón, que estaba doblando un piloto. Bueno, hombre, ya no. Que hay en el radar. Hombre, es que en el radar. Es que en el radar hay dos puntos juntos y me asusté. Está bien, hombre. Está bien esa tensión que estamos viviendo. Cualquier punto amarillo que se acerque a otro, motivo sí, peligro. De ver. De alarmas. Y de ver en directo. Pues. Estamos aquí con el. Claro. Bueno, de momento el tiempo más rápido. Más veloz en pista, Álvaro Martínez. Increíble la vuelta. 1.18 alto. Increíble. Rubén Lobo, el otro asturiano de la parrilla. Tiene detrás Sergio Muñoz. Ay, 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 que esto se acaba, 31. Y con la Fon octavo y Carles desaparecido. Y creo que va a haber pizza en el podio. ¿Va a haber pizza? ¿Tú crees? Yo todavía no pierdes la esperanza. Me mantengo, no sé por qué. Bueno. Último repaso vamos, ya de la parrilla, sí, vamos a quedarnos ya con estas últimas dos vueltas. Vamos a quedarnos arriba. Luconi en primera posición. Los saltos no benefician mucho a Marco Ganu. Al directo, vamos ahora a. Pasando hoy en 23. Ahí viene Castilla, ¿eh? Uy, ahí ahora sí, Castilla, ahora Castilla ¿eh? Sí que está recortando. Hombre, es que los neumáticos, míralo ahí, lo tiene ahí, ahí al fondo. Uf, vale. Pues le va. Y David Romero detrás, ¿eh? Ojito. Le va a faltar una vuelta. Y por fuera, ¿eh? Por fuera Marco Ganu. Le va a faltar una vuelta, sí. Le va a faltar una vuelta. Pero está crecidísimo ahora. Lo está viendo y está. Vamos, que va a reventar vamos el coche. Vamos a ver lo que hace. El público en pie en la curva de Kamsa. Por el poder de Castilla. Vamos, que lo tienes ahí. Increíble. En el punto de mira. Y esto no es F1, Italian Team. Es que el público de Montmeló se pone en pie todos. ¡Míralo! Doblado de forocoches. Con el doblado de forocoches, el alerón se ha hecho añicos. ¡Ay, ay, ay! Ya estamos diciendo la impaciencia italiana a la hora de doblar y Castilla está encima. ¡Madre mía, que está muy crecido! Y el italiano pues, también delante. Pero yo he visto ese. No tiene neumático. He visto alerón. No tiene neumático los dos. ¿Y qué ha pasado ahí a Castilla? Se ha escapado, ¿eh? Un pequeño como lagazo. Álvaro Martínez, Antonio Martínez, perdón, sí, que se retira. El de forocoches, el del otro piloto dañado. Parece que el coche no puede tomar pista otra vez. Uf. Y cuidado que los dos italianos están pegadísimos. Pegadísimos, vamos a ver, es esta Castilla, esta es la tuya. Vuelta 33, última vuelta. Es todo o nada, ahora. No puedo, tercera. Mr. Mijo debe estar, que vamos. Bueno, vamos. Tercera posición para Castilla, también tiene que pensar, ¿eh? El estar en podio. No, me parece que no piensa nada, ahí los tiran los dos italianos. Increíble. Y bueno, ¿cómo puede ser? Los tiene, claro, lo que decíamos, no tienen neumáticos ya, no pero tienen. Es que Marco Ganu no tiene ni alerón y aún así está aguantando ahí delante. Pero que no si tiene. Hemos visto cómo se destrozaba. En la subida del estadio lo va a atacar, ¿eh? La recta aquí. Fíjate. Muy lo bien, tiene, ahí lo tiene a tiro. Castillo ya tiene y tiene DRS, ¿eh? Lo va a pero este bueno, no se corta, final, este va este final ya, apasionante, ya. Final increíble, como estábamos vaticinando. No tiene Kers, solo tiene el DRS. Pero se la, mete, se la va a meter, hombre, si la mete. Hombre, si se la mete. ¡Increíble! Hasta atrás. Hasta atrás, y espérate, David Romero, que está también ¡madre ahí. Mía. Bueno, y espérate. Espera que espérate. Va por la victoria. Ay, ay, ay. Final de infarto. No puede ser. Los que sufran del corazón, que apaguen que apaguen el ordenador ahora mismo. Madre mía, última bueno. curva. Vamos ahí va, no por DRS, bueno, por una vuelta, por una qué vuelta, pena. Pero increíble, no obstante. Madre mía, Castilla, carrerón enorme, Castilla. Enhorabuena. Increíble Castilla. Uf. ¿Y qué habrá final. Pasado ahí? ¿Qué habrá pasado ahí con Antonio Martínez y el italiano? Vamos a ver los tiempos, uf, a ver cómo quedaron la clasificación. Bueno, final de carrera. Marco Luconi primero, segundo, mira, 1.18.2. La vuelta rápida es hombre, para en la Javi última, Castilla. En la última la ha hecho. Increíble. La ha hecho en la última ahí. Qué carrera de Javi Castilla. Se ha colado ahí. Piloto que entre entrevistaremos ahora mismo merecidamente. Hombre. Increíble. Qué carrerón. Bueno, pues sí, es tiempo. Es tiempo de ir a box. Ya nos vamos a ver si te parece. Relajamos podio. Un poco tras este final sí, tan apasionante. Así cuando quieras, Alberto. Vamos a intentar conectar ahí en el box con los pilotos participantes, que menudo gran premio. Yo creo que casi podemos decir que ha sido el más emocionante de todos hasta ahora. El más emocionante, sin duda. De los cinco, solamente cinco que llevamos. Una vuelta más y ya estaba, ¿eh? La victoria de Javi Castilla. Sí, sí. Ahora mismo vamos a hablar con él. Y David Romero por los pelos, tampoco... También no pilla ahí al italiano. Vale, final.
Vamos a ver Castilla, el podio. Sí, sí. Que salía en cuarta posición Castilla y acabó segundo. Marco Lucconi, carrerón también del italiano. Bella Gara, más que Bella Gara, por parte de los italianos. Que yo, increíble. Vamos, yo creo que ahí me parece viendo. Que Marcos ha precipitado al doblar el proyecto Foro Coches. O esa impresión me ha dado a lo lejos. Victoria para Marco Lucconi. Segunda victoria del campeonato para el piloto italiano. ¿Y este había ganado? ¿Te suena que había ganado este? Pues... pues había ganado Bahrein. Bahrein, exactamente, Bahrein. Bahrein. O Malasia. Tengo duda ahora. Malasia, Bahrein ganó David Romero, exactamente. Malasia. Bueno, pues aquí estamos, macho. Menudo final. Uf. Sobre todo el inicio y el final. Increíble. Para recordar, ahí, para el recuerdo. Pues, este Gran Premio de Barcelona. Pues nada, si te parece, vamos a contactar ya con nuestro piloto. Vamos a hablar con él en directo. Sí, vamos con ellos. Vamos a... madre mía, estarán ya... ahí lo tenemos. Preparados para... damos paso ya con las entrevistas. User was moved to your channel. Bueno, buenas noches. Hola. Hola, buenas. Javi. Castilla. ¿Qué tal, Castilla? Javi Castilla, ¿cómo estás? ¿Sudando? Sudando y muchas. Enhorabuena, menudo carrerón te has marcado. Impresionante. Una gran lucha ahí con David Romero y al final ahí sí, has conseguido pegarle un mordisco a la pizza, ¿no? Sí, sí, de hecho, llegase 3 segundos más antes de cruzar la línea de meta y me hubiesen pasado porque me he quedado sin combustible justo ahí. Uf. O sea, hubiese sido una total... Madre mía, dando ahí el máximo al motor, ¿no? Enriquecido al máximo. Sí, sí. Para poder alcanzar. Nada. Lo decíamos, lo estábamos diciendo en la retransmisión, Javi, que los neumáticos de los italianos llevaban muchísimas vueltas, iban a decaer. Lo que pasa que no veíamos que hubiera reacción por parte de vosotros en esas primeras vueltas cuando salisteis, porque os estorbasteis de alguna manera. Yo creo que tendríais que haber dejado un poco espacio y seguiros un poco la estela uno a otro y respetándoos para alcanzar a los italianos, porque fíjate, casi consigues la victoria. Es que no te falta una vuelta más. Una vuelta más. Y en una vuelta más hay un poquitín más de combustible, porque ya te he dicho que no. Antes de la línea de meta. Increíble, increíble. Desde aquí, nada, felicidades. Hemos disfrutado muchísimo con tu carrera y ha sido increíble, increíble. Una de las mejores, si no la mejor, del campeonato hasta ahora. Gracias. Hasta luego, enhorabuena. Hasta luego. Bueno, y vamos ahora, si te parece, con Indoor Karting Barcelona, Positive Racing. Que nos falta David Romero. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo has visto la carrera? Bien. Bien, yo creo que va a buen ritmo. Sergio. ¿Contento con la posición? ¿O un poco así, pues un poco decepcionado? No sé... esperabas más, mucho tráfico, ¿no? Hemos visto a lo largo de la carrera. ¿Cómo te has sentido? Sí, he estado luchando con Rubén Lobo. Fue tu duelo personal, ¿no? A lo largo de toda la carrera. A lo largo de toda la carrera, exacto. Y al final me ganó la partida. Tuve un pequeño fallo ahí en la chicane. Y ahí estamos. Y bueno, desde aquí, desde el chat en directo, había un tal Homer CX90 que te mandaba saludos, ¿eh? Y quería que te entrevistásemos. Pues un saludo para comer. Aquí los fans en la grada. Gracias, Sergio. Pues vamos, si te parece, también con los italianos. ¿No? Buonasera, buona notte. Ciao, salve. ¿Estáis contentos con la victoria? Are you happy with this sí, Alberto, victory? È stata una buona gara, un'ottima strategia sia di Marco Gano che mia. C'è stato qualche problema l'ultimo giro con un doppiaggio, un doblado, con sì. Valenzillo. Sì. Sia io che Marco Ganu abbiamo avuto un problema, qualche secondo, anche un po' di più. Comunque abbiamo rischiato tanto alla fine dell'ultimo giro per questo problema. Sì, lo hemos visto, Marco, en directo, lo hemos visto. Sí. Hemos visto el problema con ese doblado. Vamos a ver
Si los comisarios actúan, ¿no? Estudiamos, si habrá que estudiar la situación. Si estudian un bloque de front wings. Yes, we saw it. Pero estamos en directo, Marco, contento, ¿no? Contento con la carrera. Sí, sí. La verdad que era una estrategia del team, se di marzo, que anche mía, ma diciamo che peccato perché a fine gara poteva finire peggio. È stato quel problema e con il doppiaggio poteva andare male l'ultimo giro. Però fantastico, tutto sí. Sommato una buona gara. Ok, perfecto. Enhorabuena, congratulazioni. Fantástico, Manu, Ganu. Channel switched. Pues nada, Alberto, creo que ha sido un gran premio de España, aquí de la SF1, que ha estado, estemos bastante a la altura. Sí. Y nada, nos despedimos ya de los espectadores, ¿no? Dando cita al próximo gran premio, también tiene tela, señores, Mónaco, nos vamos ahí al Principado, al otro Principado. No quiero ni imaginar lo que puede ser aquello, pero va a ser, yo creo que, me atrevo a decirte que va a ser decisivo, puede ser a lo largo del campeonato, no lo sé, ¿eh? No sé, si ya empieza ahí a haber un poco de chispas entre los pilotos, ahí ya va. Claro, llegamos a Europa y Europa ya sabemos, ambiente más caluroso, más caliente, ¿no? Para todos. Muy mediterráneo. Lo acabamos de ver. Un ambiente muy mediterráneo. Pues nada, señores, como ya sabéis, esto ha sido la SF1, que es el Gran Premio de España. El viernes nos vamos con los pilotos de la PlayStation 3 y luego el fin de semana ya lo dejamos a los de la realidad, ¿no? A los que cobran por ello. Exactamente. Pues nada, bueno, chicos. El último, aquí por el chat, quiero una investigación para el coche de Castilla. Sí, sí, me parece que sí, que va a haber algún que otro trabajo por parte de los, ya de lo los visteis, comisarios, ¿no? Lo visteis que acabó sin gasolina, o sea, lo dio el extra, lo dio todo. Lo acabamos de ver y nada, pues nada, felicitar a todos los pilotos, gran carrera lo que nos han dado, algunos pequeños percances, pero bueno, que son también pueden ser lances de carreras, claro, exactamente, y bueno, que me extraña, que nos han no quiero ponerle en tela de duda las palabras italianas, pero me extraña mucho que Vallecillo no se haya dejado doblar, porque lo hemos visto durante en los doblajes hay dos partes siempre, el piloto doblado que se tiene que apartar cuando puede y el piloto doblador que tiene que doblar no en cuanto llega, sino en cuanto puede también, claro. Pero bueno, es difícil la carrera en la tensión, que estaban ahí de hostia que me pillan. Y perdona, pero lo hemos visto a lo largo de anteriores vueltas, cuando les han doblado más de una vez, ¿me entiendes? Las veces que hemos captado en directo, perfectamente, se han apartado y todo muy bien. Bueno, yo creo que fue más problema de neumático, que ya estaban en las últimas, lo hemos visto que le han recortado 2 segundos en nada. Algo miraremos, Que se aclararán incluso entre los mismos pilotos o comentando la jugada, o esperemos que hayan grabado ellos los vídeos. De todas formas, no fue un mal resultado para ninguno de los dos, o sea, bueno, el podio para los dos. El podio, exacto. Una posición perdida, pero bueno, muy bien, fantástico. Cerramos aquí, más señores, nos vemos en Mónaco. Nos vemos, hasta la próxima, dentro de 2 semanas. Hasta luego. Juega limpio y dale gas, nosotros te marcamos el compás. Juega limpio y dale gas, nosotros te marcamos el compás. Y dale, dale gas, Mundo GT, lo quieres ver, Mundo GT. Virtual se hace real, los líderes siempre estarán. Escudería al corazón, al límite de la pasión. Lo virtual se hace real, los líderes siempre estarán. Escudería al corazón, al límite de la pasión.
la pasión.